Pero de momento estoy tranquilo porque sé que el club no está parado, está trabajando, están con varias alternativas sobre la mesa y lo que vamos a intentar es buscar la mejor solución siempre, no la más desesperada. Ahora mismo estoy tranquilo, como he dicho antes. La calma de Manzano a la roda de premsa contrasta amb els crits del tècnic a l'entrenament d'avui. Primera xerrada tensa del Davailén amb els seus jugadors, els pocs que té, és clar, perquè l'andalús espera amb els braços oberts quatre fitxatges. Espero que la próxima semana empecemos a tener incorporaciones para ir viendo ya de cara al último partido de pretemporada el equipo. Tot i dir que està tranquil, sí hi ha una cosa que lleva la son a l'entrenador. Hay algunos puestos en el equipo que no tenemos sustitutos naturales, por así decirlo, y en caso de que nos pase cualquier desgracia, sí es verdad que estoy preocupado. Esa es una cuestión que sí me trae un poco de desvelo algunas noches. I de moment tot fa pensar que el tècnic dormirà malament durant uns dies. En defensa espera un central més i un lateral dret. El preferit a la dreta és Scaloni, però l'argentí segueix sense donar senyals de vida. I mentre Manzano espera fitxatges, hi ha jugadors del Mallorca que esperen conèixer aviat el seu futur. Toni ja ha anat a xerrar amb el tècnic i Víctor espera una oferta per poder partir. La oferta pues, no ha llegado por escrito en cuanto a, mire usted, yo quiero a Víctor y esta es mi propuesta, ¿no? Es un interés verbal de cero pesetas y entonces pues, no se ha atendido en ningún momento porque el interés del club es renovarlo. Esa es la situación de Víctor, que yo cuento con él, igual que con Toni y con cualquier otro, que compitan y que luchen y que se hagan por un puesto y que trabajen, nada más. El que sembla també posa tens Manzano a recordar la figura de Carlos González. Yo respondo al señor González cuando el señor González habla de huevo y de corrales, ¿vale? Si no, no hubiera hablado nunca. Un señor que no era presidente habló de dos jugadores de mi plantilla. Es cuando yo hablé, no antes ni después. Y ya está bien del señor González.